Primero, un evento de esta magnitud tiene que reforzar en cada uno de los integrantes de la comunidad nuestra decisión y nuestro compromiso de que los delincuentes no nos van a arrebatar la paz y la seguridad. Son momentos de unidad entre los chihuahuenses y no de partidizar un tema tan delicado para todos y cada uno de nosotros. Estoy segura que haremos todos los esfuerzos para que esta situación mejore. Así lo asumimos desde la presidencia municipal y estamos trabajando en ello. Segundo, desde el principio de esta administración hemos tomado medidas para fortalecer la capacidad de la policía municipal y realizar bien la parte que nos corresponde. Hemos fortalecido sus capacidades con mejores equipos, con instrumentos de vigilancia avanzada, recientemente patrullas, equipo táctico, capacitación en Estados Unidos, inclusive. Fruto de este esfuerzo, podemos mencionar resultados alcanzados exclusivamente por la Policía Municipal, como son los siguientes. Se han realizado 28.525 detenciones. De las anteriores, 467 fueron detenidos por delitos de alto impacto, de los cuales 25 fueron homicidios. Hemos recuperado 379 automóviles y asegurado 117 armas, 20 de las cuales fueron armas largas. En general, hubo 11 eventos de homicidio, ejecuciones, en las que se han detenido a los presuntos responsables y asegurado sus armas. Estos son datos al 31 de agosto. Sabemos que se requiere hacer más. Por eso, este camino autorizó el financiamiento para la implementación de la plataforma Escudo Chihuahua, por el que vamos a adquirir equipo de vigilancia de calles distribuidos en toda la ciudad, con 500 cámaras de vigilancia adicionales a las ya 8 existentes y heredadas y 40 que recibimos. Equipos de comunicación más eficientes, vigilancia aérea y toda la plataforma digital necesaria para hacer uso sistemático de esa información. Con ello, esperamos inhibir la comisión de delitos al enviar el claro mensaje de que será más fácil que contemos con información para detener a los delincuentes. Adicionalmente, sabemos que los centros de rehabilitación son lugares vulnerables. Por ello, la Policía Municipal va a implementar acciones para atender estos lugares. Las acciones son, primero, la apertura de una línea telefónica directa para la atención de estos centros. Segundo, la implementación de botones de pánico en estos lugares. Tercero, el patrullaje frecuente en sus cercanías por parte de las patrullas municipales del cuadrante. Cuarto, la implementación de doble turnos por parte de la Policía Municipal para patrullaje preventivo en toda la ciudad a partir del día de hoy. Finalmente, les comunico que ya hemos estado buscando el día de hoy una reunión con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública Federal, el licenciado Renato Sales Heredia, para que se tomen de forma urgente acciones para inhibir la comisión de delitos relacionados con el narcomenudeo y el crimen organizado. No podemos perder de vista que se tratan de delitos federales que deben atenderse con toda la fuerza por parte de la Federación. Somos conscientes de la magnitud de los acontecimientos recientes y haremos